Hola amigos, soy su amigo One More 1988. En esta ocasión les voy a hablar de las monedas manipuladas. ¿Qué es una moneda manipulada? Bueno, como comenzamos, voy a hablarles. Yo tengo solamente esta pieza que están viendo ustedes en su imagen. Y las monedas manipuladas son aquellas que ya sea por medio de máquinas o medio de las manos de los hombres directamente, por herramientas, por X motivo, se manipulan de su estado de casa de moneda o de condición en la que fue acuñada. Por ejemplo, esta es una moneda normal, es una moneda que se acuñó, es una Walking Liberty y se acuñó con estas imágenes, como pueden ver. Esta no está manipulada, tiene desgaste por la circulación que tuvo, es del año 1940. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una manipulación. Esto es una manipulación por el hombre. Lo que hacen es que le taladran una pequeña parte y existen unas pequeñas ceguetas con unos hilos para ir cortando esto. Tienen unos pequeños hilitos. Y hacen esto, lo que es esto, miren, solamente le dejaron la imagen de la dama caminando con el sol y la palabra Liberty, las letras. Claro que no son perfectos porque aquí todavía tiene algunas partecitas de metal. Pero esto es lo que es una manipulación, por el lado donde se encuentra el águila, pues lo dañaron completamente porque el águila no puede salir, no quedó la palabra, solamente quedó la imagen. Que es la que ustedes pueden presenciar aquí. Pueden ver, es una manipulación. Esta es una moneda normal. Esta moneda normal, en la condición que se encuentra, por lo regular tiene un valor entre los 10 a los 15 dólares en esta condición. Y esta moneda manipulada, por lo regular, tiene un valor aproximado de entre los 10 a los 35 dólares. En ciertas ocasiones sí, el valor sí aumenta cuando es manipulada, pero es también dependiendo del grado de manipulación que tiene. Como en este caso, la moneda está muy bien manipulada. Estábamos mirando pequeños detalles como aquí y pequeños detalles como en la parte del pie, que está bien detallado, está bien cortado. Así es que esa es una manipulación. También existe otra manipulación en las monedas de 5 centavos que se le llama o se le conoce como hobo. Eso en algunas ocasiones hace que la moneda alcance valores realmente altos y realmente llamativos. Estamos hablando de que algunas de una moneda que te puede valer 90 centavos en condición dañada, si la manipulan, pueden llegar a valer hasta los 200 dólares, 250. He llegado a ver hobos hasta por 1200 dólares. Así es que imagínense. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, compártanlo, comenten, califiquen y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.